geráneos, lunares y mucho color. Así luce desde ahora la calle Troyano tras la remodelación integral llevada a cabo por el Ayuntamiento. Se trata de una más de las actuaciones que se incluyen dentro del plan de actuación en el casco antiguo por el que se quiere poner en valor el centro de Estepona. El alcalde explicó que las obras no solo han consistido en la renovación del pavimento, sino también en una mejora del saneamiento y redes subterráneas. El objetivo no es otro que el de dinamizar el municipio para generar empleo y atraer turistas. El objetivo era hacer 100 actuaciones lo más rápido posible y no es hacer obras por hacer obras, sino que aprovechamos para cambiar todo el saneamiento, todas las instalaciones. Son obras que son, en fin, hacía 50 años que no se arreglaban todas estas instalaciones. Y el objetivo es eso, atraer a la gente, atraer a los turistas y que sea un foco de creación, de empleo, de riqueza, que vengan los turistas, que se monten negocios y que haya más vida de la que Estepona tenía antes. Durante la inauguración el alcalde descubrió una placa y además se le hizo un pequeño homenaje al vecino más antiguo de la calle. Su hijo, que recogió la placa, se mostró muy emocionado y agradecido. Pues muy bien, me he encantado. Cuando me han dicho eso, pues lo he aceptado estupendamente, porque vale. Muy contenta también se encontraba Antonia Navarro Troyano, la modista y diseñadora que lleva más de 40 años en la profesión y que tiene su taller en esta calle. Ella fue la encargada el pasado sábado de realizar un desfile de modas que congregó a un gran número de vecinos y visitantes. Vamos, levantar las persianas y ver la calle ya me anima el primer día, pero la verdad es que ha dado un cambio muy grande y aunque antes pasaban personas, pero ahora es mucho más, hay más fluidez de personas y turistas. También los vecinos de la calle Troyano y de las calles aledañas se mostraron encantados con la nueva imagen de la calle, especialmente con el hecho de que a partir de ahora se haya convertido en peatonal, lo que les permitirá disfrutar más de su calle. Muy bonita, y ha habido una fiesta muy bonita, pases de modelo precioso, y aquí todo en familia, todo en la calle, todo en familia. Lo que más me gusta todo, que la han limpiado, que estaba cayéndose porque ya son personas que han muerto y tienen las casas cerradas. Y la han blanqueado, la han puesto muy preciosa y está muy decente. Esto es lo más bonito que han podido hacer, claro, porque nosotros nos acostumbramos a ponernos la puerta de noche en el verano y no nos podíamos poner porque los coches te pasan y te lleva para adelante y ahora pues estamos la mar de bien. Esto es una maravilla, lo que han hecho en esta calle es una maravilla y las macetas con los lunares están preciosas. Preciosa. ¿Dónde te ponga tú ya? Que ya mismo pondrán también la calle Chorro, porque después de esta siguen para arriba. Pero que estamos muy contentas todas las vecinas, porque estuvo muy bonito esto. El sábado fue una maravilla lo que hubo aquí de criaturita. Los trabajos de remodelación del casco antiguo se centran ahora en las obras de calles como Botica, Mondéjar, Mar o Chorro. Todas ellas estarán finalizadas antes del verano.